todo. Este lo puedes darle. Muy buenas tardes, amigos de Televisión de Almassora. Benvinguts al programa de Prop. Hoy, antes de empezar, quería mandar un mensaje, con permiso de todos vosotros. Quiero mandar un mensaje y un saludo a mi gran amiga Gema. Gema es la directora de la fábrica de Género y Punto, Punto Vidal, que está situada en la Ribera de Cabanes, en agradecimiento por haberme confeccionado este fantástico jersey. Gema, me ha encantado. Y ahora ya pasemos al programa de hoy. Seguridad ciudadana y empresarial con Pedro Rico. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Pedro, hemos estado hablando estos programas anteriores sobre alarmas, sobre seguridad en las viviendas. Pero todos me preguntan, y más que nada por esas propagandas que para mí son un poco engañosas, de que con 20 euros te lo monto todo, no sé cuántos. ¿Cómo puede un ciudadano, cómo puede un vecino, nuestro pueblo, asegurarse de que lo que compra es bueno? Bueno, es una pregunta interesante, como la mayoría que me haces, José Luis. El tema más importante de contratar o hacer una alarma pasa por varias etapas, normalmente cuatro. Una es la decisión, decidir que quiero una alarma y saber el por qué. El diseño, porque si yo ya sé por qué, sé cómo la tengo que diseñar. La instalación, porque sé con quién, lo que necesito, con quién lo tengo que instalar. E indudablemente el mantenimiento, porque como los coches, como cualquier electrodoméstico, los sistemas de seguridad necesitan ser mantenidos a lo largo del tiempo para su perfecto funcionamiento y que lleve a cabo lo que se ha diseñado, se ha decidido, se ha diseñado, se ha instalado y se tiene que mantener. Hay gente que esa parte se le olvida, u otras dentro del grupo. Bien, pero ¿cómo puedo tomar yo, cualquier vecino, una decisión acertada? Bueno, lo primero, como todo, es siempre ponerte en manos de profesionales, y profesionales que trabaje para uno. Vuelvo a repetir, muchas veces aquí en programas anteriores he reflexionado sobre el tema y he comentado el tema de asesores y consultores de seguridad. Es importantísimo el trabajo que se realiza, porque si ustedes lo contratan, estos señores no te van a vender nada. Le van a pensar en su diseño de la seguridad. Que coja su decisión y el por qué ha tomado esa decisión y empiece con usted a hacer el diseño de la seguridad. Que te asesore qué tipo de empresa te la tiene que ejecutar, ¿vale? Porque es muy importante, no tiene nada que ver el diseño o la instalación de lo que hemos llamado aquí el Fast Security, la seguridad rápida, que es esta que sale barato. Muchas veces no sabemos ni el material de dónde lo sacan. Ello no quiere significar que no pasen homologaciones, las pasan. Las empresas estas tienen que tener, en España tienen que tener homologación, pero su tipología de Fast Security, de esa rapidez, deja mucho de desear luego en la efectividad, en el diseño, en todo y en el mantenimiento. Son empresas que te llaman y te dicen, oiga, por favor, vaya usted al detector, primero pase por la tienda, compre unas pilas tipo tal y vaya y lo sustituya. Eso es un mantenimiento, eso no es un mantenimiento. El mantenimiento es cuando unas empresas pasan esos controles diseñados con los protocolos necesarios para que el funcionamiento sea correcto. Pedro, a mí me ha llamado la atención ver ciertas publicidades, entre ellas en televisiones, pero en televisiones de cadenas nacionales, y me ha llamado la atención la letra pequeña. He parado la imagen y he visto, y hay algunos que dicen, por 20 euros estás con una central, conectada a una central, y le aseguramos que avisamos a la policía en 24 horas. Vamos, en 24 horas, si avisan a la policía en 24 horas, a mí que me queda en casa.
Efectivamente, no te queda nada. Vamos a ver. Las centrales de alarma pueden llamar a la policía una vez verificado de que lo que tenemos es una intrusión. Anterior no puede decidir nada. La central de alarma lo que tiene es que verificar. Y empieza verificando llamando al cliente. Pensemos que cuando llama al cliente es tiempo que está asumiendo consumo. Porque aunque vean a alguien por las cámaras, no saben quién es. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en casa, hemos dejado la alarma conectada y nos entra nuestro hijo que va despistado pensando en la luna de Valencia, ¿vale? Y entra en casa y le salta la alarma. Hijo, es cosa normal. Muy normal. Pero que es normal, es decir. Entonces ellos, efectivamente, pues tienen que verificar de que hay una persona en la casa y tiene que verificarlo contigo de que pueda ser su hijo o tenga que o pueda ser un intruso. Entonces ya estamos perdiendo un tiempo importante. Es decir, que esto ya no es inmediato. Esto que la gente en 29 segundos llamamos. ¿Llamamos a quién? Es decir, y si es necesario, si usted, si ves bien, es la coletilla. Y si es necesario, llamamos a la policía. Si es necesario, cuando yo verifique que es lo que marca la ley, que tiene que verificar el cumplimiento de esa función, saber que es una intrusión para no generar desplazamiento de los cuerpos de seguridad del Estado innecesariamente y por tonterías, que era lo que ocurría mucho antes. Los sistemas de seguridad no discriminaban nada, toda verificación se realizaba a través de una llamada de teléfono. Tú llamabas y si no te cogía nadie el teléfono en 6 timbrazos, 7 timbrazos, se consideraba de que la alarma era real. Y a partir de ahí, llamabas a la policía. Muchas veces lo que se había encontrado es la persona que había entrado cargada de bultos, de paquetes que había ido a comprar y cuando ha sonado el teléfono no le ha dado tiempo, ni le dio tiempo a desconectar, ni le dio tiempo a descolgar. Entonces se generaba una falsa alarma. Entonces, a partir de ahí, hay una regulación años posterior. Principalmente se realizó la más importante en el 96 y a posterior ha habido hasta ahora distintos cambios que exige unos mínimos de puntos de verificación para que se le pueda llamar a la Fuerza de Seguridad del Estado, ya que no puede estar al servicio de personas que no lo necesitan porque tenemos unos recursos policiales limitados para que haya gente o empresas consumiendo dichos recursos sin ningún tipo de necesidad. Entonces, a partir de ahí, pues se decidió eso. Por lo cual, es más o menos engañosa, sin serlo, dice, y si es necesario, llamamos a la policía inmediatamente, inmediatamente a posterior de que se haya verificado de que hay una intrusión. Pedro, para muchas cosas, hay tipos de fórmulas, vamos a decir, en pintura. Yo mezclo blanco y negro, me saldrá tostado. ¿Hay alguna fórmula como para que yo como cliente, como que voy a comprarme una alarma, para que yo pueda decidir, tengo estos puntos, los cuales tengo que cubrir, o nos pasamos ya al asesor directamente? Pero bueno, más o menos yo también vengo a dar una explicación del tema. Vamos a ver. Hay unas estadísticas que han realizado más unos compañeros de Madrid que tienen una solvencia bastante importante en el mundo de la seguridad, que es cuando empezamos con una decisión, siempre tenemos que empezar que vamos a decidir instalar un sistema de seguridad. Entonces, nosotros hemos decidido, pero muchas veces no hemos decidido el por qué lo vamos a montar. Verdaderamente el por qué. ¿Qué es lo que nos va a llevar a montarlo? Después de eso, sabiendo ya el por qué lo queremos montar o no lo sabemos montar, pues diseñamos el sistema de seguridad. De ahí, pues llamamos a un amigo que nos lo monta todo, es un manita, es un rey, es un crack, pues para que nos la monte. Ese señor se lee el manual en un momento dado y te la monta y le da una funcionalidad que será mejor o peor. Y el mantenimiento queda en el aire. ¿Cuántas alarmas llegó a ver que han pasado 5, 10, 15 años que no ha ido nadie a darle un mantenimiento?
Claro, el sistema verdaderamente no funciona. Eso sería la posibilidad de la mayoría de las personas. En ese porcentaje de acierto, estamos hablando de que cuando esto ocurre, que una persona sin conocimientos genera una decisión para diseñar una alarma, montarla y tal, y cuenta con lo que cuente, se calcula que tiene menos de un 15% de éxito en el sistema de seguridad. Es decir, de un 85, un 90% que debería que tener, se ha bajado a un 15%. Tiene todas las de fastidiarla. Vamos, o sea, creo que estoy seguro, pero no tengo nada. El tema de los fast security, el tema es complejo. Hay empresas un poco mejor y un poco. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tomamos la decisión y el porqué de las cosas, llamamos a una empresa que no le importa por qué hemos decidido, ni nuestras necesidades, porque ellos llevan un cubrimiento básico de modelos, de, vamos a denominarlo kit, un kit de montaje, sea de lo que sea un kit, que lleva una, esos kits tienen unos elementos fijos. Ellos llegan, te lo montan. ¿Vale? Ese montar que lo realiza el mismo, y a veces hasta el mismo comercial, que su conocimiento de del montaje de sistemas de seguridad de mantenimiento puede ser mínimo. Es más, yo he llegado a encontrar instalaciones que habían elementos hasta mal montados, con lo cual ya no podía entrar un ejército que no hubiera funcionado. ¿Vale? Ese tal. Y que luego se queda sin mantenimiento durante el periodo todo del contrato, que pueden ser 2, 3, 4, 5 años, depende de lo que tú firmes, de permanencia, nos vamos a encontrar de que tenemos un resultado similar al que teníamos habiendo tomado la decisión anterior, que era hacerlo yo, diseñarlo yo, instalarlo mi amigo y sin mantenimiento. Pues resulta de que lo único que, en vez de llamar a un amigo, hemos llamado a un señor que nos vende una caja que tiene unos elementos. En esos casos la seguridad llega a subir a un 18, estábamos hablando de un 15, un 18, 19, un 20%. Vemos que invertir dinero para tener un 20% de acierto en la seguridad, que lo que queremos es tener el máximo posible, verdaderamente es un error, porque creemos que estamos seguros y nos encontramos que no tenemos nada. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, que nos aseguremos que lo que estemos haciendo al final valga, porque es dinero lo que invertimos. Y sobre todo, nuestra confianza. Nosotros, cuando hemos hecho eso, es para que cuando vayamos de casa tengamos la confianza de que está segura. Que cuando estamos durmiendo tengamos la confianza que antes de que se nos presente alguien en la habitación para darnos un susto, no hemos enterado. Y ya tomaremos las medidas que sea. Pero con unos porcentajes tan bajos es preocupante. Después, claro, vamos a ir subiendo. Vamos a contar que yo tengo la decisión y he hecho un pequeño diseño y llamo a una empresa profesional, pero que va a hacer lo que yo diga, no lo que se necesita. Como consumidor, lo que yo diga. Salimos de una base de que no tenemos conocimientos. Es como darle pedra a tirarle piedras a un avión que va a 2.000 metros. Es que es casualidad. Lo que vayamos a hacer con eso es casualidad. La empresa profesional sí que le ayudará a instalar bien los elementos. Pero si no sabemos el por qué ha surgido esa necesidad, esa decisión, no sabemos por qué hay que instalarla de esta manera o de aquella otra. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una necesidad surgida de unos robos a las viviendas
cuando están las personas viviendo en el interior. Yo ya tengo un punto de salida que es la necesidad de la autoprotección. ¿Importante proteger la propiedad? Sí, pero más importante la autoprotección. A partir de ahí, es cuando nosotros tenemos que diseñar. Si nosotros decidimos saltar o obviar ese salto, ese punto, lo que nos vayan a poner al final va a tener poco con la realidad nuestra de nuestras necesidades. Nuestra decisión ha sido buena. ¿El objetivo conseguido o no? ¿Vale? Sobre eso tendremos que hacer ese diseño de seguridad, sobre esa necesidad. Aquí las personas son antes del inmueble, porque hay riesgo. Ya tenemos que hacer un diseño de seguridad pensando en eso. Hemos hablado en otros programas de hacer un sistema perimetral, poner cámaras con inteligencia artificial, que algún día entraremos en más profundidad todo el tema de la inteligencia artificial, cámaras con inteligencia artificial, protección en las ventanas, protección en los cristales. ¿Para qué? Para que antes que entre sea detectado, que con una sirena exterior le digamos al individuo: te hemos detectado, no has entrado todavía en casa, váyase. Funciona, funciona. Ya estamos diseñando el sistema. ¿Quién nos los tiene que instalar? Pues una empresa seria. Y para que esto ocurra y este señor instale lo que necesitas, ya hemos visto que hemos pasado dos pasos anteriores. Hay que generar un diseño y hay que generar una instalación correcta. Y para que sea correcta, tiene que haber unos procedimientos en la instalación, unos protocolos para la instalación, para que esos mismos protocolos a posterior vaya ¿a dónde? A mantenimiento, para que el mantenimiento coja su hoja de mantenimiento con los protocolos a realizar, que sepa que se tienen que ajustar barreras, que se tiene que verificar el color, los tonos, la forma de las cámaras, qué es lo que ve, qué es lo que no ve, si las cámaras por vibración se han aflojado los tornillos, si se han desviado, pues todo eso tiene que estar en el protocolo. Vemos que la posibilidad de éxito acaba de cambiar. De meter una seguridad dentro de casa con dos detectores y un mandito, y que si salta usted pueda verlo por el teléfono como le venden, que llega lo que llega y como llega, que me parece muy bien y es muy lícito, ¿vale? A que usted tenga un sistema profesional diseñado bajo qué, de una decisión que ha surgido bajo una necesidad que uno tiene. Y que alguien, además, si lo haces con un asesor, que hablamos, alguien te va a ayudar a la necesidad que tú te has generado esa decisión, a entenderla, porque a veces no nos entendemos. Decir, oye, yo tengo esta necesidad, pero verdaderamente, ¿qué es? Y esa es la diferencia para que el resultado final que nace en la decisión sea el que nosotros queremos. Sobre eso, con un asesoramiento correcto, buscando las empresas instaladoras correctas, la central de alarma y la mantenedora, podemos llegar a un 90-95% de éxito. Estamos hablando de que antes no llegábamos a un 15, que tenemos una opción intermedia de un 25, ¿vale? A un 95% de éxito. El 100% no existe nada, ¿eh? No queramos, pero es muy importante. Ahora, vamos a hablar de dinero. Es que es muy relativo. Es muy relativo que uno se haya comprado un objeto que va a ser decorativo, que pueda funcionar o no, es otra cosa, y una persona que ha cubierto una necesidad. Esa es la diferencia. La necesidad y el decorativo. El 15%, el 90, 95%. Esto a la gente a veces no lo entiende, pero es muy importante. Y día a día, cuando voy a los sitios, vemos tal. Y hay veces que aparece una figura nueva por ahí, que son
los marquistas, los que llevan un desarrollo, digamos que están entre los que venden Alpha Security y las empresas profesionales con asesoradas. Aparece una que se dedican a vender productos de una marca que, siendo ellos muy expertos en esa marca, llega donde llega. Hace poco audité una instalación en cual el cliente había consumido un producto de primera calidad, de primera línea, una calidad excelente, pero que para sus necesidades no funcionaba. Esto es así de claro. Es decir, no consumir, consumir lo mejor no significa que sea bueno para tus necesidades. Tú tienes que consumir un producto que se adapte a tus necesidades. Claro, este hombre se siente estafado, no por lo que ha pagado, porque él no rechazó el pago de ese producto. Él no está de acuerdo porque no cubre sus necesidades. Si nos damos este ejemplo, nos damos cuenta de que hay que ver qué es lo que, cuando se toma la decisión, qué necesidad nace, de qué necesidad nace el cubrir, para poder llegar a que ese sistema puedas tener el mejor del mundo, pero es que no vale para lo que tú quieres. Sistemas hay cientos. Ahí el asesor es la parte importante, que te va a ir direccionando, ayudando a perfilar un diseño contigo, con tu necesidad, viendo la vivienda, viendo los planos, viéndola in situ, en muchas ocasiones, viéndola in situ, porque no es lo mismo que le mandes un plano que cuando se llegue allí resulta que el jardín, tú no tienes un jardín sino una jungla. Y entonces el sistema ya es diferente completamente. Ya no vale el mismo sistema que cuando las cosas no hay nada. Claro, hay que ver todas esas necesidades que tú tienes, cómo cubrirlas y cómo luego mantenerlas. Porque, vale, yo ya lo tengo, lo he montado lo mejor. Y luego el contrato de mantenimiento, pues a un señor que está en la esquina, que tiene una voluntad de hierro, que es un informático estupendo. Digo, pues este tío pues me va a mantener porque es un informático estupendo y como hoy en día todo esto es informática, lo hemos solucionado. Pues no, no lo hemos solucionado. Porque este señor sabrá mucho de ordenadores, pero no sabrá ni idea posiblemente de eso, de mantener un sistema de seguridad. Irá, te comprobará de que haya luz, que te llegue la atención, pero lo que estamos hablando del día a día, de la formación, de los técnicos bien formados y correctamente formados, de empresas profesionales homologadas, pues seguramente no lo va a obtener. ¿Por qué? Porque estos señores se dedican solamente a esto y cuando vayan sabrán dónde tienen que mirar, si las fuentes de alimentación sacan la tensión correcta, si a la cámara la caída del cable, que con el tiempo se endurece, le sigue llegando la tensión correcta, que le están llegando los amperios correctos para que ellos, estas cámaras, sigan funcionando de forma buena y que dé la calidad de servicio. Todo es igual. Si yo vemos de que yo he diseñado, lo he pensado, he creado algo como ciudadano que no tengo conocimiento, fijémonos que esto ni lo valoramos. ¿Y eso quién te lo va a valorar? Trabajará un profesional, un conocedor del sector. Y voy a repetir que pasamos de una seguridad aleatoria, que por lo menos el 15% es básicamente la posibilidad que pongamos yo siempre digo lo mismo, un cordel a la entrada de una vivienda y te tropiece el ladrón. Digo, mira, ves qué sistema antirrobo más bonito, he puesto un hilo aquí en la entrada, ha tropezado, ya está. Eso sería el 15%. Me da igual que lo llamemos un cordón, que lo llamemos cuatro detectores, una alarma comprada en cualquier supermercado o hipermercado o gran superficie, y que la has instalado, vas ahí, después te llegan todas las notas en chino, tú las montas, dices, oye, esto funciona. Y pasa de que después resulta que no te va a internet y allí no funciona nada. Se la corta, se ha ido la luz y allí no funciona nada porque todo está conectado a un servidor en China.
¿Cuánta gente se ha montado un sistema domótico con el sistema Google? Google se ha caído y a ti no has podido encender ni las luces de casa. Tengo el sistema más moderno. Decir que al final es importante ese asesoramiento para que tú, toda esa línea que quieres montar, se cumpla. Y que es la necesidad tuya que nace con la decisión, llega al final de la línea y se cumpla. Se cumpla en su funcionamiento, en tu tranquilidad y saber que lo que has invertido, por lo que percibes, era lo que necesitas. Porque si al final, cuando llegas al final, te creas una falsa expectativa de tranquilidad, sabiendo de que tienes un 15% resultado, si te sobra con un 15, vale, estupendo. Pero si verdaderamente lo que querías es una seguridad para que a tu familia, a ti, no les pase nada en casa, y en caso que no estéis tampoco entren a robar, pues estamos muy lejos de conseguirlo de un punto a otro. Y todos son lícitos, ¿eh? Y en medio están esas empresas de 20 euros, que luego lo puedo asegurar que no son de 20 euros. Cuando pasan unos meses las facturas suelen subir muchísimo más dinero, pero muchísimo más. Porque al final tienes que pagar el material y la mano de obra y la gente que está trabajando. Te hacen una promoción, como la telefonía, paga usted 9,90 durante 2 meses, 6 meses, paga usted a 30 euros. Y ya hay compañías que ya no dan ni precio. Si ves que usted ha mirado en muchos sitios, pues te da un precio barato, y como veas que has mirado en pocos sitios, pues te rea un castañazo que te lanza boca arriba. Es curioso, pero lo veo continuo y demasiado. Y lamentable de que esto se pueda hacer en este país tan lindamente, ¿eh? Decir, tú, ellos ven que tú no tienes ninguna consulta con nadie, te cogen la mano, firme usted aquí, casi te hacen hacer una cruz encima de lo de la firma, ala, te vienen, te instalan la alarma, y se la han instalado a dos señores de 83 años, que le han dado un mando, y usted apriete aquí, si necesita ayuda, y aquí para cuando entre y salga. Y esto, pues mira, esto es lo que hay. Y a partir de ahí tienes 2, 3, 4, 5, 6 años pagando. El primer mes, sí, 10 euros. Segundo también. Pero al final llegas a estar pagando 50, 60, 70 euros al mes. Que cuando te das cuenta es un dineral. Y si tú sumas todo ese periodo y contratar una empresa seria, primero pagarías un poco más, pero al final te saldría el mismo precio o más barato. Por eso es muy importante ser asesorado. Es como cuando uno contrata los seguros hoy en día. Se engancha en la página, dice el seguro más barato. Cuando tiene un incidente o un accidente, y echa mano al seguro y dice, bueno, pero es que esto no estaba incluido, aquello no estaba incluido y tal. Cuando vas a un corredor profesional o un asesor de seguro, pues a lo mejor pagas un poco más, pero siempre a la larga te va a salir mucho mejor el seguro que hacértelo tú, porque no eres ningún profesional. Y después te incluyen cosas como, oye, pero es que en el seguro este me incluye que se me cae un rayo. Pero es que cae a uno cada 3.000 millones de personas al año. Ostras, ¿qué posibilidad tengo que me caiga a mí un rayo? Sí, pero si viene un huracán en España, un huracán, pues es complicadísimo. Entonces, que te vendan elementos que no te son necesarios, que suenan muy bien para la venta, pero la realidad es que luego cuando te vengan a casa te digan, es que los cuadros no han entrado, la mesa no entraba, la rotura de cristal no entraba o la fuga de agua no entraba. Voy a poner ejemplos, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Pedro, monto con tu asesoramiento la mejor alarma, la mejor puerta, las ventanas, que luego haremos un pequeño resumen de lo que hemos comentado en otros programas, de la puerta de seguridad, ventanas, cómo hay que ponerlas, no en tornillitos, lo podemos comentar. Pero tengo el mejor sistema de seguridad, las mejores puertas, las mejores rejas en las ventanas, los mejores detectores y todo. Pero ¿qué precaución tengo que tener?
Hombre, eso lo hemos hablado otras veces. Otras veces, es indudable. El uso del día a día, la seguridad, es un trozo de ti que tienes que usarlo día a día y practicarlo. Tienes que cerrar las puertas, tienes que conectar la alarma, tienes que evitar darle pista a los cacos, evitar que salgan fotos de casa, por supuesto, incluso cuando vienen los amigos, si es posible, por favor, nunca expliquemos qué es lo que tenemos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque al final eso corre la voz. Todos los sistemas de seguridad, por muy perfectos que sean, siempre tienen a un valor que se llama el valor de llegar a ese un punto más que incrementaría su precio de forma astronómica. Entonces, estos errores, es decir, si yo voy a proteger una vivienda con las personas con una necesidad de 10, no me voy a gastar 200 para proteger 10. Yo me gastaré 200 cuando tengamos que proteger 10.000 o 1.000, ¿vale? Pero no para proteger 10. ¿Qué pasa si yo protejo 10? Pues tengo, indudablemente, debilidades. Debilidades que nos pueden llegar a nosotros a hacernos daño. Entonces, ¿eso cómo los cacos se enteran? Pues por la base de fotos, por las redes sociales, por comentarios, o decir. Entonces, eso, evitarlo, siempre tener un poquito de orden en la casa, cuando sales, cerrar siempre la puerta con llave, conectar siempre la alarma, siempre hay que conectar la alarma, ¿de acuerdo? Estas pequeñas medidas siempre es bueno hacerla. Y después, si se puede, incluso evitar un poquito la repetición de horario, que no salgamos todos los días a las 8 menos un minuto. Porque cuando alguien nos quiera robar, sabe que de las 8 menos un minuto hasta que yo vuelva de hacer la compra o tal, sé que tengo 2 horas. Entonces tengo de 8 a 10. Ahora ya solamente tengo que controlar el entorno. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de las 8, pues si pueden ser menos 20, menos 10, no tener un horario fijo para las cosas, que eso causa de que nos puedan controlar. Bien, amigos y amigas, continuaremos la semana próxima, se nos ha tirado tiempo encima ya, Pedro, continuaremos recalcándoles que la seguridad empieza por uno mismo. Tal como ha dicho Pedro, no sirve para nada la mejor alarma, las mejores puertas si no la cerramos con llave o si no conectamos la alarma. Correcto. Pedro, para finalizar, ¿alguna cosa a nuestros vecinos? Pues sí, el próximo programa posiblemente hablemos de un tema importante, que es la cantidad de personas que están recibiendo correos, SMS de empresas estafadoras o elementos que intentan engañar, equivocándoles de personalidad jurídica o física, como puedan ser bancos, la seguridad social, incluso la paga de las pensiones. Pues lo hablaremos un poquito por encima, pero creo que esto es necesario recordarle las cosas. Bien, y por mi parte finalizo como he empezado. Gemma, muchas gracias, me encanta el jersey, ya lo sabéis, la fábrica es Punto Vidal en la Ribera de Cabanes. Gemma, me siento bien. Y a todos vosotros, amigos y amigas, sed felices y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego, caballeros. We'll be right back.